Bueno, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por ser parte del quinto Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia. Esta vez de forma virtual, pero bueno, tenemos la suerte de también tener muchas actividades que no pensaban que íbamos a llegar a tener. Así que bueno, contentos por tener este conversatorio sobre humedales. Obviamente para conocer, conservar y proteger. Y qué mejor que estar acompañados de estas personas que van a estar hoy con nosotros, como es el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandier, de parte de periodismo, Sergio Erguezábal, una persona muy conocida sobre estas temáticas, y Jacquemín Hermini, referente de Jóvenes por el Clima. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Trabajamos un año y estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros en este Festival de Cine Ambiental. Obviamente, vamos a darle la bienvenida a Jackie, que ella nos va a introducir un poquito en la temática de humedales. Bueno, hola a todos y a todas. Primeramente les agradezco por la convocatoria y por generar estos espacios de intercambio, de debate, que son sumamente importantes. Celebro que hoy nos reúna debatiendo sobre humedales. Bueno, como sabrán, y si no saben les cuento, los humedales son ecosistemas muy importantes porque, bueno, nos brindan de un montón de servicios que son indispensables para la vida, como por ejemplo el agua potable, dentro de muchos otros, y que muchas veces tampoco los tenemos en cuenta. Sin embargo, los humedales representan el 20% del territorio nacional. Y en ese sentido, como sabemos, Argentina es sumamente diversa de norte a sur y de este a oeste, y por ende los humedales también lo son. Esto significa que los humedales en nuestro país presentan una enorme heterogeneidad de paisajes, de flora, de fauna, bueno, de biodiversidad en general, pero además una enorme diversidad de pueblos, de costumbres, de culturas, de prácticas, de actividades económicas que se realizan en ellos y que a su vez también difieren muchos entre sí, bueno, dependiendo de qué humedales y en qué parte del país estemos hablando. A pesar de toda esta heterogeneidad que caracteriza a los humedales, creo que todos ellos tienen algo en común que los hermana, que los empareja, y es la falta, bueno, de planificación y de ordenamiento territorial que se encuentran en estos territorios, y obviamente, bueno, como vamos a ver en un ratito, la falta de una legislación nacional como la Ley de Humedales que regule y proteja estos ecosistemas. Si sumamos todo esto junto, bueno, al modelo productivo de matriz profundamente extractivista que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica en general, y si vamos aún más allá y lo contextualizamos en la crisis climática y ecológica que estamos viviendo, se genera el combo perfecto para que se causen todos los problemas que estamos viviendo, como por ejemplo los incendios del Delta. Las ciudades que se encontraron invadidas por el humo, las personas que perdieron, bueno, todo debido al fuego, entre otros tantos ejemplos, porque, bueno, ejemplos nos sobran. Y todo esto deja a la luz que Argentina tiene el enorme desafío de planificar y ordenar el territorio, no solamente en los humedales, sino en todo el territorio nacional en general. Y la necesidad de repensar un modelo productivo, bueno, mucho más justo, más soberano y más amigable con el medio ambiente. Por supuesto que las soluciones no llegan de un día para otro y es muy difícil batallar contra los intereses de ciertos sectores. Pero bueno, es urgente también empezar a hacer algo y digamos, esto no recae en la responsabilidad de un solo sector de nuestra sociedad, nos incluye a todos, a todas, a todos los actores bueno, de nuestra sociedad, tanto bueno, los civiles, las personas bueno, que tienen otros cargos, etc. Esto es un trabajo en conjunto y si no trabajamos en conjunto no vamos a poder cambiar esta realidad que, bueno, que nos trae tantos problemas. Por supuesto que todo esto lleva tiempo, pero bueno, tenemos que trabajar para lograrlo. Necesitamos entender a nuestros recursos no como fuentes inagotables e infinitas,
sino, bueno, transicionar hacia un modelo sostenible en donde la vida de las personas y la integridad de nuestros ecosistemas no se mercantilicen, donde cada persona pueda vivir en un ambiente sano y tenga una calidad de vida digna. Porque creo que no podemos pensar en un mundo ecológicamente saludable, pero socialmente desigual. Así que bueno, creo que ese es nuestro desafío, trabajar en conjunto para lograr esta meta que no es poco. Totalmente. Muchas gracias, Jackie. Sergio, ¿cuál es tu postura sobre estas temáticas? ¿Cómo ves el periodismo y también, bueno, toda la comunicación que está atravesando el tema de los humedales? Me deja pensando mucho, Jackie, con todo lo que dice, por mi oficio, la profesión de periodista. Recorrí buena parte de la Argentina y los conozco esos humedales, conozco los conocidos, los que se valoran a nivel internacional, los sitios Ramsar, más de 20, conozco las turberas en Tierra del Fuego y conozco en el Bañado de la Estrella en Formosa, el tercer humedal más grande de Sudamérica, sitios únicos por todos los servicios ecosistémicos, pero además el Bañado de la Estrella es un lugar bellísimo para conocer por los colores, por las aves que habitan, por la vegetación que hay en el lugar de ese desborde del Pilcomayo. También están los otros, los que no tienen tanta prensa y a los que llamamos tierras bajas. Por lo tanto, ese modo de nombrarlo también hace a su desvalorización. Valen dos mangos, entonces la gente lo compra para taponarlos y en algunos casos hacer emprendimientos inmobiliarios. Pero me parece que lo interesante que nos invita a pensar Jackie es que no es posible separar la pobreza de la crisis climática que vivimos en la actualidad. En la región que vivimos, en América Latina y el Caribe, hay 240 millones de pobres. En Argentina aportamos a ese número la mitad de nuestra población. Y esto tiene una directa relación con los modos de producir y de consumir. Tiene que ver con la organización que nos damos, es decir, con la gestión que nos damos. Cuando elegimos producir de un modo y no de otro, de algún modo estamos decidiendo justamente la suerte de tantos millones de personas que no sabemos si esta noche van a tener algo que comer. Eso es duro, es doloroso y básicamente es inaceptable. Esto me lleva a invitarlos a que nos preguntemos quiénes se oponen a una ley de humedales, es decir, a una ley que proteja estos espacios que, como bien citaba Jackie, comportan casi un cuarto del territorio de la Argentina. ¿Y quiénes son los que se oponen? Los sectores inmobiliarios, algunos sectores del agro, concretamente los ojeros, la ganadería, aquellos que hacen arroz, la minería. Me permito mencionarlos porque esto nos da la catadura del contrapeso que hay que establecer, que según entiendo yo está conformado por esa parte del Estado que quiere efectivamente cambiar esa política, cambiar esos modos de hacer las cosas, la sociedad civil, por supuesto los jóvenes y tantas organizaciones que vienen empujando para que se legisle definitivamente y se atienda a esto como un verdadero bien común para todos nosotros. Así que me parece que desde ese lado también conviene empezar a mirar todo esto de lo que empezamos hablando. Sí, muy interesante eso que nombrás, principalmente esto, ¿no? Que nos afecta a todos y que somos responsables todos, ¿no? En algún aspecto. Ministro, una consulta puntualmente, cuando ya que he hablado de la ley, ¿no? ¿En qué momento estamos de la ley? ¿Cuáles son las noticias nuevas? ¿Cuáles son a futuro que se viene con respecto a la ley, digamos? Bueno, Joel, yo creo que tomando un poco lo que decía recién Sergio y también los elementos que planteó Jacqueline, creo que la ley de humedales
es muy necesaria y para que esa ley pueda aprobarse, se necesita construir un escenario de buen diálogo. Creo que ese escenario de buen diálogo le corresponde a todos los interesados, a los que estamos interesados en lo ambiental, pero también los que están interesados en la fase productiva. Yo creo que, a ver, conocemos las posturas muchas veces preponderantes, la mayoría de las veces, y muchas veces una postura muy, a ver, ¿cómo decirlo? Quizás a veces el sector, ciertos sectores productivos tienen una postura dominante de las situaciones y pretenden tener una postura dominante. Yo creo que eso ya lo conocemos, sabemos que hace años que es así, pero creo que también es necesario introducir un diálogo de los que pensamos que el ambiente es sumamente necesario, que los humedales son sumamente necesarios, tener, iniciar una construcción de diálogo donde no quede la situación planteada en extremos, en polos, polos opuestos, sino buscar herramientas que puedan acercarnos a entrar en una racionalidad. La racionalidad de la preservación de diversos ecosistemas nos tiene que permitir que la ley de humedales, que hoy está en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, pueda aprobarse en esa comisión, que incluso fíjense el nombre de la comisión, Recursos Naturales, ya expresa toda una connotación, cuando en realidad deberíamos hablar de bienes naturales. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de que se apruebe esa comisión y que después pueda ir por el conjunto de las comisiones que está atravesada esta ley, muchas a mi parecer, demasiadas comisiones a mi parecer, pero hay que lograr que pueda sortear el resto de las comisiones para tener finalmente un dictamen y pueda llegar al recinto y aprobarse. Para lograr eso, creo que necesitamos construir un diálogo que nos acerque con el sector productivo, que no es uno, son varios, como decía recién Sergio, y buscar un entendimiento que digamos, establezca la necesidad de ciertas actividades que también generan trabajo, pero que obviamente no sea un boca arriba, no sea un polo, dos polos opuestos, uno u otro, ¿no? La preservación de nuestros bienes naturales, los ecosistemas, también obviamente tiene que estar atravesado por actividades productivas, por ejemplo se me ocurre el arroz, ¿no? Las arroceras, que generan trabajo y además digamos, producen alimentos. No así las actividades que tienen una gran, altísimo grado de contaminación. Es decir, ahí ponemos el acento en el esquema productivo que tiene la Argentina, donde si seguimos plantando soja en el país, vamos a llegar a marambio con soja, y olvídense después de el aire, de los, es decir, del suelo, de la calidad de vida. Entonces, después no nos quejemos de los incendios, si nuestra actitud va a ser plantar soja en todo el país, después no nos quejemos de los incendios, porque para plantar soja se necesita seguir desmontando, y estamos completamente en desacuerdo de ese modelo. Entonces, una cosa es la situación de la soja. Otra cosa son otras unidades productivas que pueden preservar lo ambiental, ¿no? Porque nosotros creemos en el ambientalismo con la gente adentro. Sí, yo descreo del ambientalismo con la gente afuera, ¿no? Que estuvo muchas veces, durante muchas décadas, Sergio, usted lo sabe muy bien, es una persona que hace muchos años que tiene una mirada muy buena, pero durante décadas
El ambientalismo estuvo atravesado por esta idea de preservar cierta especie de la fauna únicamente y no las personas. Por suerte, en los últimos años, y esto ayuda mucho a la encíclica papal, hoy hablamos de problemas socioambientales. Con la gente, o sea, contemplamos la preservación de nuestros patrimonios, ¿no? De nuestro patrimonio natural con la gente adentro. Por eso hablamos de transicionar, como decía recién Jacqueline. Totalmente. Sergio, ¿cómo ves esa transición, digamos? No, interesante encontrar cuál va a ser ese puente que pueda ligar esto que propone Juan, una conversación verdadera entre todos nosotros, ¿no? Entre todos los sectores. Y a mí se me ocurre que necesitamos definitivamente incorporar la pandemia, incorporarla desde el sentido de que las alteraciones que vienen serán inevitables. Hoy es esta. Quizá luego del COVID-19 venga otra con otro nombre y después la más fuerte de todas, después el cambio climático, que ya afecta a buena parte de lo que hacemos nosotros. Mirá, la sequía del año 2018 significó para Argentina una pérdida de 6 mil millones de dólares. Y esos son fenómenos que no son casuales. La sequía en el Paraná de este año no es porque ocurrió por algún evento determinado. Ha llegado, esos fenómenos han llegado para quedarse. Entonces, volviendo a esto de incorporar la pandemia, me parece que si dejamos de pensar que la pandemia va a pasar, entonces vamos a volver a hacer todas las cosas como las hacíamos antes, si dejamos de pensar en esa posibilidad y nos metemos de lleno en un mundo que privilegia el cuidado, primero el cuidado de nosotros, del espíritu, del alma, de lo que somos, pero después del cuidado de los cercanos y los más lejanos también, y esto que incluya el cuidado del ambiente y todo lo que nos rodea, podría ser filosóficamente una herramienta muy poderosa y que además alentaría a las personas. Yo creo que tenemos que reencantarnos con esta posibilidad de co-construir un mundo diferente, especialmente en el lugar donde vivimos. Me parece que las periferias, entendiendo la periferia a Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, las ciudades de toda la Argentina, de Brasil, entendiendo esa periferia como un lugar donde hay mucho, mucho por hacer todavía, tenemos capacidades. Argentina es un país de avanzada en cuanto al dictado de leyes de protección ambiental. No podemos hacer cumplirlas, no son efectivas, pero la norma podría ser perfectamente replicada en países cercanos. Claro, la política debería empezar a tender esos puentes. No tenemos aliados prácticamente hoy en la región y ese es un problema para Argentina. Eso va a exigir la destreza de la política y las representaciones para poder tender estos puentes a los cuales me parece nos está invitando Juan esta tarde, ¿no? Pero esto, pensar que es inevitable la transición. Yo te digo, hasta hace algunos años hablábamos de la transición como algo hipotético. Estábamos en los alrededores de la transición. Hoy estamos en la transición. Va a ser dura, va a ser difícil, va a ser dolorosa para la mayoría de los habitantes del planeta la transición. Pero lo que yo te puedo decir y asegurar es que no hay vuelta, no hay vuelta atrás. Vamos definitivamente para un lugar diferente a ese lugar de cierta comodidad un poco irresponsable en la que vivíamos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, el ambiente y a las personas en particular. Tenemos que empezar a pensar más, me parece, en cómo cuidarnos, en más una filosofía de la vida que privilegie la vida y no la economía, ¿no? Que empiece a privilegiar esas cosas. Totalmente. Es un poquito lo que comentábamos con Jackie hace un momento también, bueno, el trabajo que vienen haciendo los jóvenes por el clima, ¿verdad, Jackie? Esto de juntarse, de replantearse y obviamente encontrarse en este planeta con nuevos objetivos. Sí, totalmente. De hecho, bueno,
Jóvenes por el Clima es una de las tantas organizaciones ambientalistas juveniles, pero bueno, en el último año, año y medio, se generaron un montón de movimientos. El movimiento, digamos, juvenil se vio abocado al ambientalismo y de repente tuvimos como una especie de explosión en donde en todo el mundo salieron jóvenes, miles, y de hecho el año pasado una de las últimas marchas convocadas por el movimiento Fridays for Future a nivel internacional, logró que un día haya 1,5 millones de pibes y pibas en las calles exigiéndole a los gobiernos acciones concretas para frenar toda la crisis climática y ecológica, y yo diría que social también, que estamos viviendo. Y esto es algo que, bueno, obviamente el ambientalismo no nace ahí, el ambientalismo lleva años, pero bueno, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué de repente la juventud se levanta y sale a exigir que se tomen políticas al respecto? Porque obviamente, bueno, la juventud, como siempre, y lo podemos ver a lo largo de nuestra historia, fue el motor de los cambios, porque bueno, es la juventud la que tiene las ganas de salir a cambiar todo y la capacidad de replantearse cada cosa. Pero además, porque también accedemos a la información mucho más fácilmente, porque estamos todo el tiempo conectados con las tecnologías, y en internet, bueno, en todas partes, está la información que sale de la ciencia, que se genera, y que es realmente información de calidad, que nos dice que ya no hay más tiempo, y seguir replicando las lógicas que nos trajeron hasta acá, los modelos productivos, es encaminarnos hacia un futuro que ni siquiera lo podemos imaginar, porque es ir hacia un lugar donde no tenemos un futuro. Yo realmente, como joven, yo sueño con un futuro en donde todas las personas puedan vivir y en donde comer no sea un privilegio. Eso, quiero eso, quiero que las personas puedan vivir dignamente, donde los derechos humanos sean respetados, donde el ambiente se mantenga íntegro, donde todas las personas puedan disfrutar, como decía Sergio al principio, hay lugares hermosos de nuestra naturaleza que son dignos de contemplar, pero si seguimos manejándonos como lo venimos haciendo hasta ahora, eso no va a suceder. Y en ese sentido creo que, bueno, obviamente la juventud estamos exigiendo, pero la juventud no solamente exigimos, también queremos trabajar para cambiar las cosas. Creo que esto tiene que ser algo en conjunto. Y en ese sentido, bueno, es obviamente fundamental el interés de todas las partes de nuestra sociedad, de la juventud, de bueno, nuestras autoridades, de todos en general. Es un trabajo en conjunto. Muy bueno, Jackie, lo que dijiste de lo último. La realidad, el trabajo en conjunto. Calculo, bueno, celebrando un poquito también todo esto que aconteció hace poquito, ¿no? El acuerdo de Escazú, me imagino la importancia y la relevancia que tiene esta temática a nivel argentina. Obviamente veremos más adelante qué definición tiene a este nivel, pero bueno, ese acceso que vos hablabas recién, ¿no? De los jóvenes, el acceso a la información, el acceso a las políticas, el acceso a todo lo que habla esta temática es muy importante, ¿no? Estas nuevas puertas que se van abriendo con este acuerdo. Sí, totalmente. En ese sentido, estamos muy orgullosos de que Argentina sea el 10º país que ratifique Escazú, a pesar de, bueno, de que falta una ratificación más para que entre en vigencia. Creemos que Escazú es la puerta, es un paso muy importante hacia ese modelo que soñamos. Escazú es una gran herramienta para que en nuestro país la participación ciudadana, el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental no sea un privilegio de unos pocos. Escazú viene a garantizar eso, pero bueno, obviamente tenemos que accionar para que eso suceda. Totalmente. Sergio, ¿cómo lo viviste a este acuerdo? No, también con alegría, con expectativa, y está bueno, creo que fue una de las buenas noticias de la semana que pasó, creo que nos va a ayudar. Escazú básicamente es un acuerdo también sobre derechos humanos, ¿no? Y va a proteger a tantas personas que desde hace mucho tiempo, desde que se levantan hasta que se acuestan, están pensando y trabajando por el ambiente. Y con esta visión integral que se mencionaba antes, ¿no?
el ambiente como la casa de todos nosotros, el ambiente y las personas, el ambiente para que todos vivamos mejor. Jackie decía que comer no sea un privilegio, que habitar no sea un privilegio. ¿Cómo es posible que en la Argentina, con el territorio que tengamos, no haya un espacio para que las personas habiten, para que las personas trabajen la tierra? Tenemos que repensar eso, a animarnos a soluciones inéditas. Y sí, hay que discutir la propiedad de la tierra. Hay que discutir esas cosas. Tenemos que poder conversar. Es más importante el concepto heredado de propiedad de la tierra que 2.000 familias que están tiradas con sus chicos en el Gran Buenos Aires o donde sea, a la provincia que quieras, a ver esas familias que no tienen posibilidad de acceder a un terreno para vivir en un país como el nuestro. Yo creo que tenemos que elegir definitivamente el mundo globalizado si la elección es acaparar o compartir. Vamos a hacer sociedades para acaparar o para compartir. Y el camino sostenible, es decir, el camino armónico posible, no se hace si es imposible compartir como ha venido siendo hasta ahora. Es inviable el modelo del no compartir, el modelo de acaparar. Yo invito a que pensemos esto también porque quizá nos pueda ayudar a pensar todas las problemáticas a partir de esto. ¿Vamos a compartir o vamos a acaparar? Totalmente. Ministro. Bueno, es muy agradable y muy enriquecedor escuchar a tanto a Jackie como a Sergio. Me quedo con estos conceptos compartidos por ambos, ¿no? Poner la responsabilidad por delante, dado que la generación de Jackie necesita tener voz y voto ahora, porque son los que van a vivir el próximo mundo, si es que lo dejamos acorde a los niveles lógicos para poder vivir bien, ¿no? El acceso a la comida, como decía, el acceso al ambiente, vivir bien. Y claro, siempre entramos en contradicciones, porque algunos pueden decir, bueno, pero la Argentina o la región necesita crecer porque de esa manera, y entonces entramos como en una retórica circular que no tiene salida, laberíntica, donde nos introducimos en situaciones complejas de resolver si es necesario el ingreso de divisas y cuidar el ambiente, si es contradictorio o no es contradictorio, qué actividades sí, qué actividades no. Son desafíos complejos, sin duda que son desafíos muy complejos, pero creo que el camino es tratar de construir sociedades que exceden los límites geográficos de los países, construir sociedades donde impere la ética de la solidaridad, como bien decía recién Sergio, donde impere esto de poder compartir, ¿no? Y no adueñarnos. Son paradigmas distintos, nuevos, que necesariamente los necesitamos plasmar para tomar decisiones sobre cómo vivimos, cómo vamos a seguir viviendo. Por eso, el único camino a transitar es lo sostenible, ¿no? Que lo productivo tenga que ser, sí, solo sí, sostenible. Y de esa manera encontraremos mejores escenarios para poder vivir. La verdad es que
Yo leía un informe hace unos días de que los humedales en el mundo han retrocedido en los últimos 50 años en un 35%. Entonces, ahí nos encontramos ante una situación de riesgo, ¿no? La turbera en la Patagonia, la estrella, el bañado de la estrella en Formosa, digamos, ¿qué pretendemos, ¿no? ¿Eliminar eso también? Entonces, evidentemente hay una irracionalidad que se pone de manifiesto todo el tiempo y que no es fácil a veces combatir esa irracionalidad porque inmediatamente las personas que defienden el ambiente son atacadas. En nuestro país tenemos la suerte de tener un ordenamiento institucional donde podemos manifestarnos, podemos dar nuestras opiniones, pero hay otros países de la región donde los que defienden la preservación de lo ambiental son asesinados. Pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Brasil. El año pasado, por ejemplo, murieron en la región 200 ambientalistas, entre productores que defienden sus derechos para que no sigan exponiéndose a, por ejemplo, agroquímicos y ambientalistas, ¿no? 200 personas en la región. Entonces, evidentemente, estamos ante un tema complejo. Por eso creo que hay que construir escenarios y puentes de diálogo para que el sector productivo, los sectores productivos, porque no hay un solo, sino hay muchos sectores productivos, puedan introducirse en la racionalidad de que lo que hoy da ganancias, si no modificamos prácticas, métodos, en muy pocos meses va a dejar de dar ganancias. Entonces es de inteligente poder introducirse en métodos sostenibles para garantizar el que quiere lucro, para garantizar lucro a largo plazo. Y la manera, única manera de garantizar lucro a largo plazo es no degradando o modificando métodos de degradación, mitigando impactos sobre lo ambiental. Así que yo celebro el espacio, agradezco ser parte de este conversatorio, me pone muy contento poder participar junto a ustedes y espero que sea un festival que pueda dejar huellas en todos aquellos que asisten a ver los distintos cortos o pelis. Muchas gracias. Encantado nosotros también. Jackie, ¿algún mensaje que nos quieras dejar? Bueno, yo también les súper agradezco, como les decía antes, por generar estos espacios, por convocarnos. Y comparto, bueno, también lo que dice el ministro, es sumamente imperante empezar a construir estos canales de diálogos con todos los sectores, incluso con aquellos en los que más disentimos, pero son esos los puntos más claves. Necesitamos un cambio urgente. Y esto viene de la mano de la responsabilidad y el compromiso de todas y todos. Nada, no vamos a salvar, una sola persona no va a salvar el mundo. Lo vamos a hacer en conjunto. Así que es realmente importante que tengamos a toda nuestra sociedad movida por un objetivo en común. Y para mí y para mi organización, mi generación, ese objetivo es un futuro más digno, más justo, más soberano y en donde los derechos humanos no se negocien. Sergio. Sí, vivimos un momento trascendente. Yo creo que no vamos a zafar del llamado que ha hecho el Papa, que es a una interpelación profunda de todos los sectores e individualmente. Quiere decir, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? La deconstrucción es un camino incómodo. Replantearnos por qué nos vestimos de un modo, replantearnos por qué nos alimentamos de otro, por qué producimos así, aceptar que todos somos iguales,
bajo la misma piel, que necesitamos edificar justicia de calidad, trabajos o empleos de calidad. Todo eso es un camino que es costoso, pero díganme todos y todas si no vale la pena emprenderlo, ¿no? Muchas gracias por la invitación y que tengan un hermoso festival también. Me uno a los deseos. Muchas gracias a todos ustedes y, bueno, obviamente encantado de ser parte de este equipo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, ministro. Gracias.